Más tarde hacíamos lo que nosotros llamamos comunidad operativa, y es dedicarle tiempo a los grupos de base. Cada instructor se mete a estudiar la obra que está haciendo con el grupo, o a investigar, o a hacer gestión, todos los comunitarios, todo lo que tenga que ver comunitario, desde aquí, desde el teatro, ¿sí? Eso es lunes, hasta las 5:30 de la tarde. A las 5:30 ya salimos. Día martes, entonces llegamos 7:30 de la mañana y empezamos calentamiento. Hacemos calentamiento los martes, que hacemos un calentamiento que es básicamente una danza de estiramiento con yoga y tai chi. Eso lo hacemos los días martes, de 7:30 de la mañana a 9 de la mañana. A las 9 de la mañana hacemos el pare, desayunamos y ya nos metemos en lo que, en la obra de aquí es aquí. Sí, ya, por ejemplo, este año estamos trabajando algo sobre la nueva obra que estamos haciendo. Estamos investigando sobre el nuevo orden mundial y todo lo que tiene que ver con el sistema bancario. Entonces, ahí nos metemos a ese estudio. Nos interesa en los grupos de base, de todas maneras, es un proyecto que ya es un programa, ya nosotros tenemos ya 27 años de ese programa, ininterrumpido de trabajo en las comunidades de base, entonces ya se convirtió pues como en un programa y ya se convirtió también en un, hace el año pasado lo clasificaron como patrimonio cultural de la ciudad, inmaterial de la ciudad. Eso ya implica que tenga unas, como unos objetivos. Y es que nosotros no queremos, no pretendemos formar actores, no. Pretendemos formar actores de vida. Personas, pelados que los toquemos con el arte, que sean tocados por el arte, que sean tocados por el teatro, que sean sensibilizados por el teatro, pero no necesariamente queremos o pretendemos que sean actores. Simplemente que sean pelados más sensibles hacia la vida, más sensibles hacia todo lo que ellos toquen, todo lo que ellos decidan luego hacer, que sean más sensibles de mente. ¿Sí? Es sacar un poco los pelados y darles otras alternativas de uso del tiempo libre, que no tengan pues la facilidad de la pandilla, o que no tengan la facilidad de la gallada, de no hacer nada porque...